Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a Vamos a continuar con la primera carta de Juan, donde venimos viendo algunos puntos importantes que nos confieren a nosotros los cristianos y que, como venimos diciendo, aunque es una carta con un lenguaje sencillo, a la misma vez tiene un contenido profundo. Y esta carta es una carta que nos confronta a cada uno de nosotros los cristianos y nos pone, ¿no?, en el lugar donde verdaderamente estamos. Y eso es algo que necesitamos, el estar aprobado delante de Dios. Buscar la aprobación de Dios es algo que debe de estar muy, muy presente en nuestras vidas. Vivir un cristianismo donde en verdad vivamos siendo aprobados por Dios es algo que a Dios le agrada. Y Él demanda de nosotros eso, también para nuestras vidas, delante de Él. No debemos tener la actitud que tuvo Aarón, todos sabemos de Aarón. Él buscó más la aprobación de los hombres, ¿verdad? Por eso fue llevado a cabo ese becerro de oro. Pero nosotros los cristianos debemos buscar lo que verdaderamente es agradable delante de Dios. La aprobación de Dios para contigo y la aprobación de Dios para conmigo es de vital importancia. Y en los versículos que estamos estudiando, hoy nos tocaría en el capítulo número 1, versículos del 8 al 10, pero vamos a leer el contexto del versículo número 5, la primera carta de Juan, capítulo número 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El pasaje que vamos a tratar de poner en esta noche sería los versículos 8, 9 y 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, yo creo que lo que Juan está tratando aquí de enseñarnos es algo muy importante. Ahora vamos a tratar de definir, aquí hay un juego de palabras de un singular y un plural, y es lo concerniente a lo que es el pecado original y a lo que son los pecados cometidos como práctica de la vida sin Cristo. Aún inclusive los pecados que nosotros también podamos estar cometiendo siendo cristianos. Pero ya Juan viene relatándonos la relevancia que ha de tener para ti, para conmigo, el tener verdaderamente una comunión con Dios, porque eso es lo que también va a ser el resultado de que también tengamos una comunión verdadera entre nosotros. Ahora, nosotros no podemos dejar de ver estos contrastes de los 7 que aparecen en la Biblia en este contexto del versículo del 5 al 10. Tenemos 3 contrastes,
de los siete que hemos estado numerando en la primera carta de Juan. Juan nos está presentando, ya hemos visto un propósito de los cinco propósitos que hay en el escrito de esta primera carta, que era el versículo número 4, pero también hemos visto o estamos viendo tres contrastes. Es importante que lo que digamos vaya de acuerdo a lo que hacemos, o lo que estemos haciendo corresponda a lo que decimos. Ahora, nosotros debemos de recordar nuevamente el cuadro histórico que Juan presenta aquí en cuanto al gnosticismo. Estas personas se daban por hecho de que eran cristianos, pero en verdad eran personas inconversas, no tenían a Cristo. Las enseñanzas de los gnósticos no era correspondida a la enseñanza del fundamento de los apóstoles. Por eso debemos de recordar lo que Juan dice en el versículo número 5. Este es el mensaje que hemos oído, ¿de quién? De él. El mensaje directo de Jesucristo. Y esto es algo como una prueba de vital relevancia para con nosotros. Juan quiere dejar el crédito de que lo que está enseñando es algo directamente enseñado por Jesucristo a sus propias vidas. Y eso es lo que Juan está aquí escribiendo. Refuto tales enseñanzas heréticas, porque son heréticas, no proceden de la sana doctrina de Dios, en cuanto a tales enseñanzas extrabíblicas. Ahora hemos dicho que hay dos tipos de gnósticos, o habían dos tipos de gnósticos, dos tipos de pensamientos dentro de esos mismos gnósticos. Y lo que Juan está tratando aquí de refutar es aquellos gnósticos que decían lo siguiente, en cuanto al pecar, porque ahora está tratando con el pecado. Los gnósticos decían que, bueno, que toda la materia en sí era mala, era impura, pero que el espíritu era algo puro, algo que no se podía nunca contaminar. Y esa manera de pensar a los gnósticos le hacía llevar su vida en la siguiente manera. Por eso Juan está aquí contrastando cómo es con el pecado. Ellos decían no tener pecado ninguno en sus vidas. Y que si en alguna manera se le pudiera llamar pecado a lo que estaban cometiendo, porque era algo que se veía que estaban cometiéndolo, entonces esto tenía que ver con su carne, con su cuerpo, pero no con su espíritu. Un cierto tipo de ascetismo, pudiéramos decir, sí, cabría, ¿verdad? Ellos en sí eran puros, ellos tenían licencia para pecar, ellos podían estar pecando continuamente y la excusa era que solamente el cuerpo es la materia mala, eso es lo malo, pero nosotros en nuestro espíritu estamos bien. Bueno, no es lo que enseña la palabra de Dios. También había otro tipo de gnosticismo, pensamiento gnóstico, en el cual decía que, bueno, que una vez que ya son cristianos, una vez que ellos decían conocer a Cristo por medio de su razón, aunque Dios era un Dios oscuro para ellos, pero cuando ya van a conocer algunas cosas por medio de la razón, bueno, ellos decían que podían vivir en la manera en como quisieran. No había ninguna ley que pudiera contradecir a sus propias vidas. En alguna manera se le llama el antinomianismo, es una palabra compuesta y es contra la ley de Dios. ¿Se habéis escuchado alguna vez la palabra antinomianismo? Bueno, es una palabra compuesta. Nomianismo viene de la palabra del griego nomo. Nomo es la palabra ley. Anti es una palabra en contra de la ley. Pablo enseña esto también en Romanos capítulo número 6. Vamos por un solo momento. Romanos capítulo número 6, versículo número 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, sin ninguna posibilidad, en ninguna manera. La frase griega es megenoito, y eso significa algo resolutivo, algo sin dudarlo, algo imposibilitado. Pablo hace una expresión, este grito nace del corazón de Pablo en esta manera, en ninguna manera. Eso está en contra del carácter de Dios. Esto tiene que ver mucho con el libertinaje de algunos gnósticos que tenían esos principios. Vamos a hacer lo que queramos, que no pecamos contra Dios. Bueno, de alguna manera aquí Pablo escribiendo a los cristianos que pues perseveraremos en el pecado, o sea, seguiremos pecando como querramos pecar, para que la gracia de Dios abunde más para con nosotros. Pablo dice, eso no es doctrina, eso no es la Biblia, ese no es Dios. Megenoito, bajo ningún concepto. Y sigue diciendo en el versículo número 3, perdón, la segunda parte del versículo número 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que en verdad hemos tenido un encuentro con Cristo. Por eso, los que hemos nacido de nuevo, ¿cómo podemos nacer de nuevo, entender que hemos pecado contra Dios, tener un corazón totalmente compungido, traspasado por la palabra de Dios?
Haber Dios efectuado la obra de la regeneración por medio de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, en nuestras vidas. Haber borrado todos nuestros pecados. Todos. Y ahora volver a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Si nosotros prestamos un poco de atención, es que hay una falsa doctrina, un concepto o un mal concepto en las mentes de algunos que estaban escuchando enseñanzas. No hay Biblia, es lo que Pablo... Eso es imposible. No es lo que enseña la palabra de Dios desde el principio al fin. Bueno, este pensamiento es el cual vemos aquí también al apóstol Juan dirigiéndose a cristianos, pero tratando con aquellos inconversos. Los gnósticos, debemos de decir una vez más, que no es que eran personas que no creían en Dios. Esos son los agnósticos. La palabra agnóstico en el griego es una palabra compuesta. A siempre es sin, y gnóstico viene sin conocimiento. Pero los gnósticos, ellos creían conocer a Dios a través de su razón, a través de su conocimiento. Ellos creían en Dios, pero la manera de los gnósticos de creer a Dios era una manera extrabíblica. Y Juan dice, ninguna mentira procede de la verdad. Juan advierte a la iglesia de Cristo diciendo, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe ninguna cosa. Ya tenéis el Espíritu Santo sobre vosotros, Él está en vosotros, Él os enseñará todas las cosas. En el contexto dice, no tenéis necesidad de escuchar a los gnósticos o algunos que vengan con enseñanzas extrabíblicas que no provengan del fundamento de los apóstoles, de la sana doctrina. Vosotros tenéis el Espíritu Santo, hablando a los cristianos, hablando a nosotros. Así que nosotros podemos discernir y separar y rechazar lo que no proviene verdaderamente de las Escrituras. En el versículo número 8, vemos aquí un punto importante. Ellos decían, no tenemos pecado, ¿verdad? Había ese tipo de libertinaje, ese tipo de confusión, ese tipo de herejía dentro de ellos mismos. Pero Juan dice, si decimos, y ahora empieza a tratar el asunto desde el punto doctrinal, desde el origen del pecado, desde el Génesis, porque aquí está hablando del pecado universal, del pecado original. Y hay diferencia a este versículo con el siguiente. Primariamente trata con el pecado original y posteriormente trata con nuestros pecados en plural. Aquello que es el resultado de tener la herencia de Adán. Eso es lo que está tratando aquí Juan. Y eso es lo que nosotros debemos de apreciar, ver, poder separar y sacar el provecho máximo para cada uno de nosotros. Entonces Juan dice en el versículo número 8... Si decimos, nuevamente es un contraste más, que no tenemos pecado. Bueno, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en ¿dónde? En nosotros. Negar que tenemos una naturaleza de pecado indican dos cosas. Una, un autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros significa falsedad. Bueno, si la verdad no está en nosotros, no somos cristianos porque Cristo es la verdad. Entonces, lo que Juan está enseñándonos aquí es el concepto de ellos que decían, no hemos pecado. Lo que peca es nuestra carne, pero nosotros estamos totalmente limpios. Ellos desvinculaban el alma o su espíritu del cuerpo. Bueno, el ser humano es un ser tripartito, lo cual significa que se compone en tres partes. Y la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos lo deja muy claro. Nos enseña esas tres partes que compone el ser humano. Cuerpo, alma y espíritu. Así que no se puede desvincular. Cuando tú y yo pecamos con nuestro cuerpo, nuestro espíritu está pecando. Y nuestra alma también. O sea, no cabe la posibilidad en que nosotros separemos el cuerpo de nuestra alma, dejemos nuestra alma en un lugar, nuestro cuerpo camine solo por sí mismo, cometa cualquier pecado que se pudiera cometer con el cuerpo y nuestra alma o nuestro espíritu quede impune. No existe, no tiene ni siquiera lógica. Pero ellos enseñaban esto. Juan refuta, ¿verdad? Juan está poniendo las cosas en su sitio. Por eso estos tres versículos, lo primero que tenemos que entender es que Juan enseña sobre el pecado original. Y es lo que dice el versículo número 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, si decimos que jamás el pecado tiene que ver con nosotros, es algo con nuestro cuerpo y no con la identidad de lo que somos, entonces dice Juan en el versículo número 8, nos engañamos, hay un autoengaño y hay falsedad. Eso no es lo que enseña la Biblia, eso es lo que estaban enseñando tales
maestros gnósticos o enseñanzas gnósticas. Pero lo que nos está tratando aquí de entender, Juan, es lo que somos nosotros, los seres humanos, es mucho peor de lo que jamás nosotros hayamos hecho. Ayer estuve hablando un poco de esta bienaventuranza, del bienaventurado los de limpio de corazón, y hemos tratado de darlo en dos clases, estamos tratando de darlo en dos, pero primeramente hemos enfocado una clase en lo que es el corazón del hombre sin Cristo. Bueno, el corazón del hombre sin Cristo es algo atroz, es tremendo. Es malo desde su juventud, es perverso y engañoso, dice Jeremías, más que todas las cosas. Esto es un autoengaño de un corazón sin Cristo. Y esto es una falsedad, al no estar en la verdad. Sin duda alguna, esta falsedad lo que enseña o lo que enseñaba tal herejía. No, nosotros somos pecadores. Y la Biblia nos enseña, si vamos a Romanos capítulo número 5, versículo número 12, Romanos capítulo número 5, versículo número 12, el apóstol Pablo aquí escribiendo a los cristianos en Roma, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, y entró en el mundo, dice, ¿por quién? Por un hombre. Y sigue diciendo, y por el pecado, la muerte, dice que así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos los hombres, ¿qué? Pecaron. ¿Sabe aquí la palabra pecaron? Está describiendo específicamente un tiempo donde ocurrió algo en el evento de la historia del pasado. En un momento específico de la historia del pasado, ellos pecaron. Pero tú y yo hemos pecado juntamente con Adán. El acontecimiento de lo que ocurrió en el Edén nos perjudicó a nosotros. Porque somos raza humana. ¿Verdad? Porque de ahí venimos todos los hombres, de Adán y Eva. Así que nosotros tampoco podemos separar esta herencia. Mira lo que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Verdad? No entró por un mono. No entró por una vaca, no, entró por un hombre, ¿verdad? Ese fue el origen del pecado, ¿verdad? La desobediencia por el cual entró el pecado en el mundo, la desobediencia del hombre al mandato de Dios. Entonces, cuando Pablo describe, como consecuencia de lo que viene relatando los versículos precedentes, así que, o pues, habiendo oído todo lo que estamos oyendo, y Romanos capítulo 5 empieza por la justificación por la fe, por la sola fe. Pero si tú y yo vemos viendo los versículos que precede al versículo número 12, nos está enseñando por qué hay ese resultado de ser salvo por la sola fe. Y nos está enseñando un amor de Dios que ha derramado para con el mundo a través de Cristo, mostrándolo cuando aún nosotros somos pecadores, impíos. Pero Pablo retoma el versículo número 12, por tanto, como el pecado, y trata con el pecado. La palabra pecado, jamartía, en griego de jamartano, tiene que ver con errar en el blanco. Pero no es cualquier error, no se está errando en cualquier lugar, no, se está errando en lo que Dios nos ha dado como el mandamiento suyo, o sus mandamientos, o el decálogo, que son los 10 mandamientos. El hombre ha errado en los propósitos de Dios, en el plan de Dios, en los mandamientos que Dios tuvo para con el hombre, y el hombre es totalmente responsable, es transgresor de la ley. El hombre violó este mandato que Dios le dijo en el Edén a Adán. Y en esa transgresión o en esa desobediencia del hombre para con Dios hubo consecuencia. La consecuencia la encontramos en el libro del Génesis, capítulo número 2. Vamos por un momento rápidamente a Génesis, versículo número 16. Después de que Dios dice que pone al hombre en el Edén, en el huerto, para que lo labrase, para que lo guardase, lo custodiase. Dice en el versículo número 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Y Dios, que es un Dios que no miente, cumple siempre su palabra. Cuando el hombre transgrede este mandamiento de Dios, cuando el hombre desobedece este principio que Dios le ha dado para con el hombre, entonces ciertamente murió. Murió espiritualmente, perdió la comunión directa que ellos tenían con Dios. Y como consecuencia del pecado también vino la muerte física. Hace poco eso estuvimos hablando, la doctrina de la muerte. Pero dice que entró en el mundo por un hombre. El mundo, la palabra mundo, es la palabra cosmos. En este lugar donde tú y yo nos encontramos, en este planeta Tierra, ese es el mundo aquí, la referencia que se está haciendo.
en el Nuevo Testamento. Tiene otro significado, pero aquí la palabra mundo, cuando dice que el pecado entró en el mundo, entró no solamente en el planeta Tierra, afectó a los seres humanos, habitantes del mundo, pero a toda la creación. Romanos 8 nos explica muy bien, donde dice que la creación gime a una con dolores de parto esperando el regreso de Cristo. Todo ha sido afectado por el pecado, pero entró en el mundo donde tú y yo vivimos, en este lugar. Pero el mundo tiene también el significado de los componentes de esta tierra. Cuando Dios dice que de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, no es al planeta Tierra en sí, físicamente o geográficamente, sino que aquí la palabra mundo, aunque también significa cosmos, tiene que ver con habitantes, hombres, la raza humana. ¿Verdad? Eso es lo que Dios ha amado. De tal manera Dios amó al mundo, son los habitantes componentes de la raza humana en el planeta Tierra, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el mundo que en él crea no se pierda, pues tenga vida eterna. Entonces, cuando Adán desobedece a este principio de Dios, a este mandato de Dios, el pecado entra en el mundo. Y es lo que Pablo dice en Romanos capítulo número 5. Él tiene en mente este suceso histórico, este acontecimiento. Por eso este tiempo auristo habla de esta situación momentánea en un pasado, en un evento específico, pero que tiene consecuencias y efectividad. Es como si nosotros hubiésemos estado en el Edén. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque lo que nos está enseñando el contexto del versículo número 12 en adelante está enseñándonos esta verdad. Entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y aquí dice, así que la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos estamos incluidos. Porque todos somos descendientes de Adán. Así que aquel acontecimiento nos perjudicó a todos los seres humanos. Porque dice que todos hemos pecado. Un poco más atrás, en Romanos capítulo 3, versículo número 23. Por cuanto todos, nuevamente el tiempo auristo, la misma forma del verbo, el mismo tiempo del pasado, del evento, de la historicidad, todos estamos metidos ahí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, de la gloria de Dios. Así que todos venimos a esta tierra estando destituidos de la gloria de Dios como consecuencia de la desobediencia del mandato que Dios había dado, en este caso a Adán y Eva. Fueron nuestros primeros padres. Entonces esa consecuencia está en todos los genes de la raza humana. Ese pecado ha entrado en una manera donde toda la sangre está contaminada del ser humano. De ahí que el salmista dice que en pecado me concibió mi madre. Aún en el vientre de una mujer embarazada, ese bebé ya está contaminado con esa sangre. Eso es lo que nos enseña la Biblia, porque ese bebé viene también de Adán y Eva, de los primeros padres. Esto es algo bien serio y algo bien claro y evidente que la propia palabra nos está enseñando. El problema es que nosotros muchas veces asimilamos las cosas en una manera apropiada, como más nos gusta. A veces separamos solamente lo que no nos gusta, nos quedamos con lo que nos gusta. Inclusive con lo que oímos o con lo que nos enseñan. Simplemente tenemos la tendencia de separar las cosas y aceptarlas solamente a nuestra manera de verlas o de creerlas. Ese es un error. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios, donde no debemos entrar en ningún tipo de debate en este tipo de principios. La Biblia nos está enseñando la verdad de todas las cosas. Así que, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan está retomando la historia del principio. Y dice, vamos a empezar por el pecado universal, por el pecado original. Por eso dice en el versículo número 8 de la primera carta de Juan, en el capítulo número 1, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Juan trata de decir, no hay ningún solo. Dice en Romanos capítulo 3, versículo número 10, que no hay ni uno bueno, ni uno justo, ni tan solamente uno. Si nos está enseñando que todos somos pecadores, entonces no hay ni tan solamente uno bueno o justo que se pueda considerar en esta manera delante de Dios si no está en Cristo. Eso dice Romanos capítulo 3, versículo número 10. Pero en el libro de Eclesiastés, también en el capítulo número 7, versículo número 20, un libro escrito por el hijo del rey David, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, él fue el tercer rey, rey de Israel. Y reinó en Israel también 40 años, como reinó también David su padre.
Y él, escribiendo el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo número 20, ciertamente, esta es la conclusión de lo que nos enseña Salomón escribiendo el libro de Eclesiastés. Dice que no hay hombre. Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo ¿en dónde? En la tierra. Pero no solamente dice que no hay hombre justo en la tierra. No está diciendo que no hay ni tan solamente uno justo en toda la tierra, sino que dice, no hay ni tan solamente uno justo, ni tan solamente hay uno que haga el bien. Entonces no hay bueno, ni hay justo. ¿Y por qué? Bueno, en el mismo versículo 20 dice, y que nunca qué, peque. El pecado anula lo que tú y yo tenemos por bueno y por justo, ¿verdad? El pecado está anulando todo lo que tú y yo tenemos por bueno y justo. Entonces, ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Juan dice en el versículo número 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en ¿dónde? Y la verdad no está en nosotros. Juan no está tratando de aquellos pecados que ellos estaban cometiendo visualmente o aquella práctica de pecado. Juan está tratando primariamente con el pecado universal u original. Ahora, debemos de entender que nosotros no somos pecadores por lo que hacemos, sino que hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. No somos pecadores simplemente por nuestros hechos o por lo que estamos practicando. No, somos pecadores por lo que hemos heredado. La herencia de Adán y Eva está en ti y en mí. Y solamente puede ser rasgada, cortada, quitada de nuestras vidas en cuanto a la posición de la justificación, si es que tú y yo estamos en Cristo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo número 17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. ¿Y qué es eso de nueva criatura? Bueno, pues lo explica muy bien el apóstol Pablo. Dice que todas las viejas cosas han pasado, todos nuestros pecados han sido borrados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, aquí son todas hechas nuevas. Así que no somos pecadores solamente por lo que hacemos, sino por lo que hemos heredado. Eso es lo que Juan está tratando de exponer aquí y eso es lo que nosotros debemos de entender. Primariamente, el pecado original, el pecado universal. Pero dice ahora en el versículo número 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí Juan está separando pecado, versículo número 8, es el pecado universal, es el pecado original de Adán y Eva en todos nosotros, la herencia pecaminosa. Pecados tiene que ver con los hechos. Es el resultado de la herencia como práctica. Lo que nosotros estamos haciendo por la herencia que tenemos de Adán y Eva, esos pecados en plural, tiene que ver con las acciones de lo que en sí es nuestra naturaleza. Recuerda una cosa, lo que hacemos no es peor de lo que somos. Todo lo que tú y yo podamos haber hecho como algo malo en nuestras vidas, jamás nunca supera a lo que somos. Podríamos hacerlo mucho peor todavía. El ser humano llega a tener esa tendencia en cuanto a la desobediencia de Adán y Eva. Esa manera de vivir ahora el hombre sin Cristo, esa herencia pecaminosa en él o en nosotros, es, podríamos decir, una manera un poco para que entendamos, una máquina de fabricación de pecado. Para fabricar pecados. Si tú lees Romanos capítulo número 1, del versículo del 18 al 32, tú ves un perfil de una característica de cómo el hombre dice invención. Está hablando de cómo inventaba todo tipo de males. O sea, imagínate, ya estando atestados, que la palabra espleró en el griego, estando llenos de toda maldad. Ahora dice que todavía hay un tiempo donde cuando están llenos de toda maldad, todavía inventan cómo pueden pecar más contra Dios. Eso dice Romanos. Ese es el corazón del hombre sin Cristo. Eso es lo que éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado también estando ahora en Cristo. De no dejarnos guiar por nuestros corazones. Porque en cierta manera sigue siendo un corazón engañoso y no podemos confiar en él. Entonces Juan dice, Cristo murió por nuestro pecado, el pecado original, el pecado universal. Pero Cristo también murió por nuestros pecados.
que es lo que dice en el versículo número 9, si confesamos nuestros pecados. La palabra confesar tiene que ver con declarar. Lo que Juan dice es, si nosotros hemos pecado, nosotros debemos confesar nuestros pecados, debemos de declarar nuestros pecados, la palabra homologeo en griego, debemos decirlos verbalmente, audiblemente a Dios. Habrá ciertos pecados que tengan que ser tratados, pero lo que Juan pone como lo prioritario, como lo bíblico, es que nuestros pecados sean confesados, ¿dónde? Delante de Dios. Y eso es algo especial, porque la gracia de Dios es grande. La gracia de Dios es algo tremendo que nosotros no logramos alcanzar. ¿Cómo puede perdonar Dios a través de su gracia a hombres, pecadores y viles como nosotros, con esta característica que estamos manifestando de un corazón sin Cristo? Pero la gracia de Dios, recuerda, nunca, jamás, nunca perdona el pecado no confesado. Nunca. Va en contra de la naturaleza de la gracia de Dios y en contra de Dios. Todo pecado no confesado jamás es perdonado. Así que Juan dice en el versículo número 9 que si confesamos nuestros, en plural, pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, para tener una comunión. Juan viene tratando con ello. Para tener una comunión correcta con Dios y con nuestros hermanos, nosotros debemos confesar nuestros pecados. Pecados de comisión, de omisión, de actos, de pensamientos. Pero esos deben de ser confesados. Deben de ser sacados a la luz delante de Dios. Y eso es un privilegio que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. El cristiano aquí no está hablando, y eso creo que es importante, en el versículo número 9, no está hablando ya del perdón judicial, para que lo entendamos de alguna manera. Pero sí está hablando del perdón paterno. Tú y yo como cristiano, de una sola vez en nuestras vidas, vamos a recibir el perdón judicial, el que proviene de Dios en Cristo Jesús cuando nacemos de nuevo. Cuando tú y yo somos justificados por la sola fe en Cristo Jesús, cuando nacemos de nuevo, Dios nos declara a nosotros inocentes, que es la palabra dikaion, en griego declarados no culpables. Bueno, esa posición que tú y yo tenemos delante del Padre en Cristo Jesús, donde el apóstol Pablo dice a los Efesios que nos ve sentados en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, donde tú y yo somos nuevas criaturas, en Cristo Jesús, ese es un perdón judicial. Todo lo viejo ha pasado, ¿verdad? Y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Pablo, cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 14 en adelante, nos está hablando también de la misma cosa, del mismo asunto, de ese perdón judicial o de esa justificación. Él dice, ¿verdad?, que ha borrado el acta que había contra nosotros. En la cruz del Calvario es donde tú y yo recibimos, a través de la sangre de Cristo, por la muerte de Jesucristo y por su resurrección, el perdón de todos nuestros pecados. Y eso es la justificación. Él canceló la deuda que había contra ti, contra mí, en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo que nos era contraria, no estaba a nuestro favor. La ley nos estaba condenando. Dice Romanos capítulo 3, versículo número 19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero ahora en Cristo, nosotros, dice que Dios canceló la cuenta que había contra nosotros y que nos condenaba por los mismos requisitos legales de Dios, y que puso fin a esa cuenta clavándola en la cruz, y que Cristo, al morir en la cruz, Él venció a todas esas huestes de maldades. Él nos ha dado, ¿verdad?, vida nueva que ahora tenemos a través de su persona. Este perdón del Padre en Cristo Jesús. Pero Juan no está tratando con el perdón judicial. Pero ¿sabes una cosa? Juan está tratando con el perdón paterno. Nosotros como cristianos vamos a necesitar el perdón paterno todos los días de nuestra vida. Todos los días. Ahora, el perdón judicial solamente acontecerá una sola vez en tu vida y en mi vida. Pero ese perdón paterno del cual está aquí hablando Juan, en el versículo número 9, donde nos enseña, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, en plural, y limpiarnos de toda maldad. Eso es el perdón del Padre. Y nosotros necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, Dios no perdonará esos pecados.
De ahí que Juan dice, si confesamos, la importancia, la relevancia de que nosotros confesemos nuestros pecados. Ahora, nosotros cuando confesamos nuestros pecados a Dios, debemos creer en la autoridad de la palabra de Dios. Debemos creer que Dios nos perdona. Debemos creer, por tanto, que debemos estar dispuestos también a perdonarnos a nosotros mismos, que muchas de las veces es un conflicto en el cristiano. ¿Por qué? Porque este texto nos lo está enseñando y es autoritativo. La palabra de Dios es autoritativa. Es la autoridad del cristiano en cuanto a norma de fe y conducta, la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia nos enseña en el versículo número 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, nosotros debemos de creer lo que nos está enseñando. Ese es el perdón paterno que Dios nos ofrece a todos los cristianos. Pero mira, recuerda, si confesamos, ese es un sí condicional. Solamente si ¿qué? Si lo confesamos. Ese es el requisito que Dios pide por excelencia de todo cristiano cuando pecamos. Que lo confesemos, que lo saquemos, que lo declaremos a Dios. Y Dios dice que perdona y limpia. Y si tú y yo no creemos esto que nos enseña la Biblia, le estamos haciendo a Dios ¿qué? Mentiroso. Debemos creer lo que la Biblia nos enseña. Esta es la autoridad tuya y mía como cristiano. Esta es la autoridad de la palabra de Dios. Él lo dice en su palabra y por tanto debemos aceptarlo como Él nos lo enseña. Así que ese perdón paterno tiene que ser todos los días. Y es lo que Juan está tratando en el versículo número 9. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 28, después del libro de los Salmos, versículo número 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y posteriormente que dice y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Quiero decir este texto porque este texto nos aclara un poco más cómo debe de ser nuestra confesión. Nuestra confesión en cuanto a nuestros pecados, cuando los confesamos a Dios el Padre, para recibir ese perdón paterno y podemos recibirlo por Cristo Jesús, dice que no solamente es una confesión de pecados, sino que a la misma vez que nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, entonces nosotros dice que nos apartamos ¿de qué? De aquel pecado que estamos confesando. Bueno, el arrepentimiento, la palabra metanoia en griego, implica precisamente ese cambio de mentalidad. Cada vez que nosotros nos arrepentimos, aún siendo cristianos, la vida del cristiano es una vida continua de arrepentimiento y de creer en el Evangelio. Nosotros, cada vez que nos arrepentimos, implica un renuevo en nuestra mente, una manera diferente de pensar. Entonces, lo que Juan está diciéndonos cuando confesamos nuestros pecados y lo que nos está enseñando el libro de Proverbios, tiene que haber este apartarnos. Porque en verdad, si confesamos un pecado contra Dios, que hemos pecado contra Dios, debe de haber dolor, ¿verdad? ¿Porque hemos pecado contra quién? Contra Dios. Debe de haber en nosotros ese deseo de no volverlo a hacer más, de apartarnos. Y eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios también. Confesamos, nos apartamos, alcanzamos, ¿qué dice? Dice que alcanzamos misericordia. En el libro de los Salmos, capítulo número 32 también, capítulo 32, nos encontramos aquí con el rey David escribiendo este salmo. Y nos enseña en el versículo número 1 al versículo número 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo número 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y el versículo número 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios no puede cubrir nuestro pecado con su perdón, como nos está enseñando aquí David, si primero nosotros no lo descubrimos con nuestra confesión. Dios no puede hacer eso. Cubrir nuestro pecado con su perdón
Si primariamente nosotros no lo confesamos, no lo descubrimos con la confesión, el hecho de que un cristiano no es aquel que no peca nunca más, es una persona que no practica el pecado. Es una persona donde Pablo dice a los Romanos capítulo 6 que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Esa palabra en griego significa que ya no es más nuestro dueño, más nuestro Señor. El pecado ya no domina más nuestras vidas porque tenemos a Cristo. Pero eso no quiere decir que el cristiano no peque. Y si pecáis, sigue diciendo posteriormente Juan, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cada vez que un cristiano peca, cuando nosotros pecamos, el hecho de que confesemos nuestros pecados a Dios es un buen síntoma. No es bueno pecar, pero también está esta posibilidad, si pecáis. Pero estas cosas están escritas, ¿para qué dice Juan? Para que no pequemos. Dios siempre está en contra del pecado. Pero la confesión de pecado es un buen síntoma de nuestra relación con Dios. Si tú y yo queremos tener una relación seria, limpia, a la luz de la palabra de Dios, si queremos tener una comunión verdadera e íntima con Dios, nosotros vamos a ser hombres y mujeres que confesemos nuestros pecados. No nos llevaremos bien con ellos. No estaremos pactando como muchas veces tenemos la tendencia de pactar con nuestros antiguos pecados. No, nosotros confesaremos y enfrentaremos nuestros pecados y llamaremos al pecado por su nombre. Eso es algo difícil a veces de hacer. Llamar al pecado por su nombre es algo difícil de hacer. Cuando algo es mentira, hay que decir que es mentira. Cuando algo no es del agrado de Dios, hay que decir que no es del agrado de Dios. Y cuando tenemos que decírselo a alguien, a veces cuesta, pero el pecado tiene un nombre y hay que llamarlo por su nombre. Pero no te olvides o no nos olvidemos que el pecado también tiene que ser llamado por su nombre también para con nosotros. No se trata de que llamemos al pecado por su nombre cuando toca con una persona, ¿verdad? Y que tú y yo no le llamemos al pecado por su nombre cuando toca para con nosotros. O que no le estemos llamando el nombre que tiene verdaderamente tu pecado, mi pecado. No, tenemos que confrontarlo. Y tenemos que poner el nombre que verdaderamente Dios le da a ese pecado. La mentira, mentira es. ¿El cristiano se puede permitir mentir? No. ¿Cuándo? Jamás. Si miente, pecó. Así de sencillo. ¿Hay una mentira piadosa? No, no existe. Y esto es algo muy habitual, ¿verdad? Y esto tristemente lo digo, ¿verdad? Es algo que a veces vemos entre nosotros. Como que la mentira no ocupa un lugar de prioridad en el estándar de la santidad de Dios o contra la santidad de Dios. Somos muy dados, ¿verdad?, a la exageración, a poner las cosas de una manera que no es, a contar las cosas distorsionadas. Bueno, todo eso son mentiras. Cuando tenemos que contar algo, lo contamos en una manera que no es. Cuando tenemos que decir algo, no decimos lo que tenemos que decir, decimos lo que no debemos decir. Eso es falta de luz. No, mira, esto es así, es de esta manera. Y vamos a tener que confrontar situaciones difíciles en nuestros días, pero lo vamos a tener que confrontar con la verdad. ¿Sabe qué dice Pablo a los Corintios? Sigue escribiendo a los Corintios, creo que es en segunda carta, capítulo 13, versículo número 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. No podemos hacer nada contra la verdad. No tengamos vergüenza ni miedo de llamar las cosas por su nombre. Mira, esto es así y es así. Y Dios lo enseña. Ampárate o amparémonos bajo sus alas. El pecado siempre tiene un nombre y tenemos que descubrir cómo se llama y llamarlo por su nombre. Y eso, por eso dice Jesús que el reino de los cielos no es para los cobardes, y Pablo también lo dijo, sino para los valientes. Solamente ellos, dice, que lo arrebatan. Apocalipsis capítulo número 2, escribiendo aquí a una de las siete iglesias de Asia, la primera de todas ellas, la iglesia de Éfeso, en el versículo número 5. Bueno, sería bueno leer desde el versículo número 2 para tener un poco el contexto de lo que queremos leer en el 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo número 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Versículo número 5, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
Pero nota lo que nos enseña aquí el Espíritu Santo. Recuerda, por tanto, cuando queremos decir que el pecado tiene un nombre y tenemos que llamarlo por su nombre, es que la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que saber cuando hemos pecado qué nombre tiene ese pecado. Y tenemos que decirnos, soy un orgulloso, pues Señor, perdóname, soy un orgulloso. Soy un vanidoso, perdóname, porque tengo el pecado de vanidad o el pecado de mentira. Eso es lo que dar el nombre que el pecado merece. Metemos todo universalmente la confesión de nuestros pecados delante de Dios y entra todo en el mismo lote. No, Dios quiere que demos el nombre de cada uno de nuestros pecados. Cuando pecamos contra Él, Dios quiere que recordemos. Por eso se me venía este pasaje. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. No dijo pide perdón y ya está, arrepiéntete y ya está todo hecho. No dijo recuerda, tú tienes que darle el nombre de tu pecado y yo del mío. Tenemos que recordarlo y decir, esto está mal y esto se llama mentir. O celos, o ira, o envidia, orgullo. Pero tiene que tener su nombre. Y creo que este es un texto muy importante, recuerda. Tenemos que recordar cuando pecamos cuál fue el pecado y qué nombre tiene. Y tenemos que ponerle el nombre. Eso implica la confesión. Y entonces nos dice en el versículo número 5 que posteriormente, y arrepentimos ya las primeras obras, después nos arrepentimos, pero tenemos que recordar y poner el nombre al pecado que nos ha cortado la comunión o el gozo que teníamos con Dios. Mateo capítulo 5, versículo número 23. Mateo capítulo 5, versículo número 23 y versículo número 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, ¿cómo dice? Pronto. Lo que nos está enseñando aquí Jesús, de una persona que viene a traer la ofrenda al altar, pero cuando está trayendo la ofrenda al altar, dice que allí se acuerda de que su hermano tiene algo contra quién. ¿Contra quién? Contra él. Jesús dice, bueno, no hay cómo poder aceptar esto, hay algo que no está bien arreglado. Entonces Jesús dice, deja ahí tu ofrenda y la prioridad es ponte primeramente en paz, ¿con quién? Con tu hermano, y entonces después, posteriormente, ven y trae tu ofrenda al altar y será aceptada. Me gusta este detalle. Esto es con prontitud, con diligencia. Lo que nos está enseñando es que también entre nosotros, cuando pecamos, cuando tenemos falta de perdón, no nos llevamos bien. Esos pecados tienen que ser confesados. No solamente cuando vamos a presentar la ofrenda a Dios, no está solamente tratando la cosa con Dios, sino cuando es algo entre nosotros, no se lleva solamente delante de Dios. Y esto es algo que muchas veces estamos carentes en este punto. Cuando tú y yo pecamos o tenemos algún pleito o discordia o tenemos algo entre nosotros, la Biblia nos enseña que somos nosotros quienes tenemos que ponernos en paz. El orden es muy claro en la palabra de Dios. Dice que se ponen a las dos personas que tienen algo en contra del otro. Ellos son los que tienen que arreglar si son cristianos y nadie más. Claro, si ello no es suficiente, o si se le está corrigiendo, se está exhortando a alguien y no está escuchando, posteriormente habla de una disciplina eclesiástica de la iglesia, o de otra multitud, enumeración de personas que van uniéndose para tratar el asunto. Por último, no quiere saber nada, entonces dice, bueno, que sea hasta expulsado de la iglesia. No le tenemos por un verdadero cristiano. Pero en este caso también es importante que esa confesión de nuestros pecados con Dios, cuando afectan a Dios, pero cuando es entre nosotros, dice, allí tú y yo nos acordamos que nuestro hermano o tiene algo en contra de nosotros, o nosotros algo en contra de él, pero allí se le pone el nombre del pecado. Ahí es donde recordamos cómo se llama ese pecado. Odio, mentira, orgullo, falta de amor, celos. Allí aparece el nombre del pecado. Bueno, allí es donde nosotros con prontitud debemos de arreglar el asunto. Si no practicamos ese tipo de cristianismo, que es el cristianismo que nos enseña la Biblia, nosotros nos vamos a acostumbrar a vivir de cualquier manera. Y no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios está enseñando muy específicamente cómo nosotros enfrentar nuestros pecados y ser tratado delante de Dios y entre nosotros. El pecado nos enseña el libro de Hebreo que es engañoso. El pecado es engañoso. Tenemos que entenderlo, reconocerlo. Es engañoso, se disfraza de múltiples maneras y facetas para venir a nuestras vidas, para presentarse a nosotros. Empieza, como dice Santiago, siendo atraído y seducido por una tentación.
cuando alguno es atraído y seducido, dice por su propia concupiscencia, o mejor dice que no diga que es atraído y seducido o ha pecado por Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, sino cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propios deleites carnales, él da ese ceder o abrir la puerta al pecado, dice que entonces, cuando es atraído y seducido y muere como consecuencia de esa separación de haber cedido al pecado, es cuando él vive ese resultado de la pecaminosidad. Es cuando de nosotros mismos dejamos entrar o entramos nosotros en la tentación. La tentación no es pecado, entrar en la tentación sí. Cuando cedemos, pero ese que da luz el pecado, entonces viene lo que es la muerte, la separación, esta ruptura donde no encontramos a Dios. Tozer decía que los pecados son porque el pecado es. Porque el pecado es, por eso son los pecados. Porque sigue siendo real. John Owen, un puritano también, dice que el pecado, decía, del siglo XVI, XVII, que el pecado siempre está activo. Hay un libro muy bueno suyo, no sé si lo habéis leído alguno, si no lo recomiendo, La mortificación del pecado. El pecado siempre está activo. Yo lo leí hace años y es un muy buen libro de John Owen. Siempre está activo, continuamente. Bueno, nosotros en la justificación, Dios nos ha librado, como nos enseña la palabra de Dios, que fuimos salvos de la condenación del pecado. En ese perdón judicial, nosotros fuimos salvos de la condenación del pecado. Nosotros en el presente, en la santificación, estamos siendo libres del poder del pecado. Y posteriormente, en la glorificación, seremos libres de la presencia del pecado. El pecado está activo todavía. Y si no, lee Romanos capítulo número 7, el mismo ejemplo del apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Roma. Dice en Romanos capítulo número 6, para que dejemos este punto un poco claro, un cristiano no es alguien que no puede pecar, sino alguien que ya no es esclavo del pecado. Y el versículo que antes cité viene en Romanos capítulo 6, versículo número 14. Porque el pecado no se enseñoreará. Esa palabra en el griego significa que ya no nos gobierna, ya no es más nuestro Señor, nuestro controlador. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Esta es la diferencia que ahora tenemos los cristianos. El pecado no nos debe, no puede gobernarnos, no puede enseñorearse de nosotros, no nos puede controlar, porque ahora estamos en Cristo. El cristiano no es alguien quien nunca más peca, pero ya no es esclavo ¿de quién? Del pecado. ¿Y cómo no es esclavo del pecado? Bueno, en esta confesión continua cada vez que pecamos. Si tú y yo no confesamos nuestros pecados, nosotros poco a poco estamos siendo esclavizados por no confesar nuestros pecados, no alcanzando misericordia. No prosperamos, como hemos leído. Nosotros en Cristo estamos muertos con respecto al pecado, pero nosotros en Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Esa es la diferencia. Antes de conocer a Cristo, vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces el pecado se enseñoreaba de nosotros, vivíamos como hijos de ira, de desobediencia, era nuestro gobernante, era nuestro Señor. Éramos hijos, como nos enseña también Efesios, de ira, de desobediencia. Nos controlaba por completo. Estábamos a su servicio. Pero ahora, siendo cristianos, estamos muertos con respecto al pecado. ¿Y por qué? Porque ahora vivimos, estamos vivos delante de Dios. Y eso es importante que también lo tengamos presente, ¿no? Y por último, el versículo número 10, para acabar aquí. Primera de Juan, capítulo 3. Acabamos con este capítulo. Juan dice nuevamente otro contraste. Nos enseña otro contraste. Si decimos que no hemos pecado, bueno, entonces dice, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está ¿en dónde? En nosotros. Es diferente lo que viene diciendo. Primeramente, en el versículo 8, decimos que no tenemos pecado. Ahora aquí dice, si decimos que no hemos cometido o que no hemos pecado. Si decimos que como cristiano, nosotros siendo cristianos ya no pecamos nunca más, dice que entonces le hacemos a Dios mentiroso. Y no solamente le hacemos mentiroso, sino que dice, y su palabra
¿no está en dónde? En nosotros. Si no está su palabra en nosotros, nuevamente no está la verdad. Si no está la verdad, no está Cristo. Si no está Cristo, no somos cristianos, no hemos nacido de nuevo. Entonces lo dejamos aquí, en este capítulo 1 ya acabado, pero haciendo recordatorio a estos principios que nos enseña Juan y sobre todo a diferenciar lo que nos está enseñando en cuanto al pecado original, al pecado universal, en cuanto a nuestros pecados, como Cristo también, cuando pecamos, que sean confesados delante del Padre, no para recibir nuevamente un perdón judicial, eso acontece una sola vez en el nuevo nacimiento, la justificación delante de Dios en Cristo Jesús, pero sí para recibir el perdón paterno. Recuerda algo muy importante, recordemos, necesitamos el perdón del Padre toda la vida de nuestra vida cristiana. ¿Y sabes qué? Que Él está para perdonarnos. ¿Pero cuándo? Si confesamos nuestros pecados. Así que no hay un solo pecado que Dios no pueda perdonarnos. No sé qué es lo que te pudiera condenar a ti en esta noche, o el recuerdo de algo que haya acontecido o que has hecho y que no ha sido confesado. Pero tenemos unos minutos, un tiempo de alabanza y adoración. Dirígete a Dios. Dirige tu corazón a Dios y confiesa. Habla, recuerda dónde ha sido ese pecado, dónde fue ese fallo, qué es lo que no está bien con Dios. Y confiésalo. Dios dice que está para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, para perdonar todos nuestros pecados, pero está ese sí condicional, si confesamos. Pongamos al pecado el nombre que merece. Amén.